Bueno, las tengan amigos, yo te aviso de Gandaya 69 en ese nuevo gameplay de Surgeon Amateur 4 o Amateur Surgeon 4, ya no me acuerdo, con el evento especial de Pocket Mortis. Y bueno, hoy tenemos pues este Morty es nuevo, así que vamos a comenzar esa operación. Vamos a ver de qué va. Cirujano Rick, otro día más de curando Mortis. Siguiente. ¿Quién habría imaginado que entrenar y luchar contra versiones de mi nieto Morty llegaría a causar tanta sensación? Bueno, ¿cómo esto? Mi Morty se ha roto un poco. Ah, sí, es típico Morty autodefensa. Parece que te has hecho bastante daño. Sí, soy uno de esos entrenadores. Esto de entrenar Mortis. Bueno, resulta evidente. Vamos a dejar a este Morty como nuevo. Ok, aquí tenemos a Robot Unicorn. Arquero excavativo Mega Puntos. Algunos seres son difíciles de ver. Localizadores en particular. Ok, lo que tenemos que hacer en este Morty. A ver, dice. Este Morty ha recibido una buena tunda. Su entrenador tiene pocas luces y lo metió en una pelea en la que no podía ganar. Y por cierto, parece un poco invertebrado. Quizá tenga algo que ver con que proceda de una dimensión donde se nace sin contorno. ¡Qué asco! Retira armas de artes marciales. Aplica gel en los ojos hinchados. ¿Y qué? Desrompe costillas. Ok, vamos a poner a algún compañero, que tengo dos. Este me gusta bastante. Aquí está. Este nos ayuda a encontrar monedas y cosas así. A ver, primero que nada tenemos que sacar esto. Muy bien. Wow, bestia. Pinches piedrotas en la cabeza de Morty. Ok, vamos a escribir todas estas monedas. Engraparle. El pinche doctor ya puedo curar lo que sea con un encendedor y gel Paraguay. Sé que es esta chingadera, pero puedo curar lo que es. What the fuck? Ok, gel aquí. Listo. Listo, muy bien. Vamos a sacarle el avioncito. Vamos a hacer que este señor busque por aquí. Ya les digo, encuentra cosas bastante buenas. Una moneda. Una bestia. Vamos a inyectarle un poco aquí entre los ojos. Y vamos a engrapar aquí. 1, 2, 3. Yo creo que ahí ya no está engrapando. Muy bien. Pero sí, gelecito para todos. Listo. Una bestia, este Morty está pero bien jodido. Absorbemos la sociedad. Grapas. Y así. Vamos. Y ahora gel mágico y espectacular cura todo. Desaparece grapas. Ahí está. Ok, ahora tenemos que sacar esto. Lento. ¡Hala! No podemos. Creo que está atorado. Listo. ¡Oh! Sí, está atorado. Ok. Creo que tengo que cortar aquí con la sierra. Ahí está. Este ya se recargó. Vamos a echárselo. Vamos a sacar esto con las pinzas. Ahí está. Este también. Este también. Observamos. Solo. Grapa para ti. Grapa para ti. Ah, un imán. No lo había visto. Imán. A la bestia se nos está muriendo y como no tiene sonido. Ahí está. Muy bien. Y candela para ti. Cromos.
que insta a cortar costillas. Y ahora absorbe absorbe cosas que inyecto para que siga vivo. Retiro costillas. Ya no sé qué le estoy poniendo en lugar de sus costillas. Ok, suturo. Gel para todos. Y ahora de nuevo pinzas para aquí. Suturo. No me acuerdo cómo le dicen acá. Pero bueno. Ahora sí, vamos a sacar esto. Ahí está. Inyectamos aquí cerca de su pezón. Le ponemos unas grapitas para que se vean bonitas las cicatrices. Muy bien, perfecto. Y ahí está. Ahora con la toalla. Ahí está. Nice, Burgat. Very gut. Eso lo adiviné porque pensé que tenía que secarle o algo. Ok, cirujano Rick. Listo. No le diga a nadie que se lo he mejorado un Morty Karateka. No acostumbro a hacer esas cosas. Ok, de un Morty defensa personal lo mejoró a un Morty Karateka solo poniéndole una cinta. Ah, gracias. ¿Algún consejo para un principiante? Mira, es bastante fácil. Este Morty es de tipo roca. No lo use contra Morty, es tipo papel. Ah, ¿de qué nos está hablando? Mire, señor, es tan fácil como piedra, papel y tijera. ¿O es que no tienen eso en su dimensión? Ah, ya entendí lo de que no tienen contorno, porque en Rick y Morty tienen un contorno negro alrededor del dibujo y estos dibujos no, son del color de su piel, se pueden fijar. En la aldea de donde crecí jugamos piedra, roca y guijarro. Imagino que será parecido. Claro, siguiente. Se emputó. Ahí está nuestro premio Morty, 3 flops. Así que bueno, vamos al que sigue. Espero les esté gustando y les guste esta serie. Oh, genial. Ok, siguiente Morty. Tardó bastante en descargarse. No entiendo por qué no ponen para que se descargue todo. A ver qué dice. Señora Angustias. Doctor, mi Morty está dañado. ¿Me hace caso? ¿Qué pasa, señorita? Pues no me hace caso. Además, es un peligro de incendio. Le he ordenado que se siente y suplique y ha empezado a sudar y luego se ha estallado en llamas. Parece que hay que convertirle un chip manipulador a alguien. Ok. Dice, deja de morder los fales. No dejaré que falles, dice este señor. Ok, vale. Mi segundo paciente del día viene por cortesía de otro humano que le falta con una falta grave de contorno. No creo que haya usado a este Morty de un modo muy natural. De ahí que el chip manipulador roto. Intentaré no pensar demasiado sobre ello. Apaga fuegos, extrae juguetes, entre comillas, y reinstala chip manipulador de Morty. Creo que podemos usar a la viejita. No, a la Cleopatra, a la Babarajotep. Ahora, ok, creo que con esto se apagan las llamas. Apagando llamas estoy, oh sí, baby. Ok, vamos a activar esto que creo que limpia todo. Fum. No funcionó, diablos.
tiene en su panza este señor? Son como tumores o algo así. Yo siempre decía, hay que adquirir el green gel de las quemaduras. Ah, son quemaduras. Y okay, ahora hay que abrirlo. Hay que sacarle los juguetitos. ¡Qué tan fuerte! ¿En qué diablos está metido Morty, de veras? Vamos a engrapar todo. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Vamos a quemarle un poco igual acá. Uno. Dos. Y vamos a echarle un chingo de gel por todos lados. Para que esté curado. Esté curado. Listo. Ahora falta engrapar. Pa, pa, pa. Listo. Hay que abrir otro lado. What the fuck? ¿Qué le estaban haciendo este muerto? Ah. Tengo que cortar. Ahora sí. Vamos a engrapar. Pa, pa, pam. ¿Esto qué hace? No tengo idea, nunca lo he usado. Pero vamos a usar lo que sabemos. Ahí está. Engrapado. Listo. Ahora tú. Perfecto, ahora creo que se... Ah, se tiene que cortar. Quitamos el chip. Ponemos el nuevo. Soldamos y por alguna razón también curamos. ¿Qué más? Ah, ya vi. Lo voy a inyectar en su ojo un poquito. Ahí está. Listo. Batería. Oh, le falta carga. Ah, esos ojos de Morty. Ay, Dios. Ah. Siéntate, Morty. Buen chico. Mucho mejor. Y he encontrado las esposas que había perdido. Le aconsejo que las lave. Ah, sí, gracias. Buen anciano. Vaya, parece que el vendedor Riga ha estado vendiendo chip manipuladores defectuosos otra vez. Y listos. Segundo, tres. Flower Cup. Y bueno, pues... ¡Oh! Subimos de nivel. Genial. Vale. Ok. Vamos a poner pausa para descargar el siguiente. Siguiente Morty. Morty Rocoso. Vamos a ver qué tal. Sir Junior. Ah, quizá no estos días pueda trabajar en Mortys auténticos. Doctor. Menos mal. No hace falta gritar, colega. ¿Qué le pasa a tu Morty? Mi Morty rocoso, poco común, de nivel 99, es luchador de premio, es campeón. Pero hoy no triunfa en la arena, solo se queda quieto. Morty rocoso tiene a lo sospechoso. He dado suero, pero no gana ninguna peleas. Bueno, ayúdenme a ponerlo en la mesa y seguro nada que no pueda arreglar con mis motosierra. Okay. What the fuck is this? Fuck Topus. Okay, es un cuerpo spin mutante. Muy bien, dice. Otro personaje más extravagante que ha presentado como con un Morty poco común. Parece que a este le han echado cemento por encima. Su propietario, de acento prominente, quería hacerlo pasar por un Morty rocoso. Quizá no hubiese quedado
incapacitado por el proceso. Dice, domina la motosierra, extrae el exceso de cemento y denuncia al entrenador a las autoridades. Ok. Quería hacer trampa al parecer y llenó a Morty de cemento. Hola, bestia. Tengo que hacerlo lento, chiquito. Ahí está. Ahora sí me hubiera servido la Cleopatra esa. Ok, vamos a quitar esto. ¡Ojo! ¡Oh, se muere! Está. 3, 4, 5. Y otra. Ahí está. Y vamos a absorber mientras estas chingaditas. Vamos a volver a inyectar. Y más chingaderitas. Esa de ahí abajo no la alcanzo. Ahí está. Listo. Algo me dice que este Morty no es auténtico. Ok, parece que sí está haciendo trampa el vato. Ok, más. No vienes. Vienes de la motosierra y círculos pequeños para quitarle el cemento. Ok, a ver, vamos a cambiar esto por acá. A ver, creo que. Ok. What the fuck? Le bajo bastante vida. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es quitarle con motosierra unas pedazos de piedra que tiene aquí. Ah, lento, papá, lento. Listo. Le inyecto. No te mueras, Morty. No te mueras. Ya te curé un pezón. Vámonos a limpiar un poco. A meterle otro. Listo. Y motosierra. Vamos. Ahí está. Quito esto. Inyecto un poco. Y curamos. Listo. Ahora sí. Abrir. What the fuck. Tengo que cortar todo esto. Lento. Vamos. Ahí está. Necesitamos inyectarle a la piedra. Lindo. Y a ver, vamos a esperar tantito y inyectarle otra. Ahí está. Tengo el presentimiento que vamos a tener que cortar también el corazón en pedacitos para liberarlo de tanto cemento que este cabrón le puso a pobre Morty. Está bien que no los quieran, pero que no chinguen. Vamos a absorber estas chingaderas. Vamos a inyectarlo mientras. Perfecto. Yep. Listo. Ahora sí, a ver, esta. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Uf. Ah, chingón, no tiene corazón. Tengo un corazón. Un corazón de Morty necesito para un Morty subdotado. Menudo desperdicio. Ok, vamos a agarrar el corazón. Pum. Ahora tengo que suturar. ¿Por qué? Porque todo se cura con un encendedor. Quiero sobrevivir a una operación
cardíaca fácil, con un encendedor y gel para... No sé qué es este gel, pero bueno, este gel. Vamos, moco de gorila, eso debe ser, seguramente. Ahí está. Ahora tengo que aspirar piedritas. Engraparle, pap, pap, pap. Suturarle, listo. Estaba gritando el Morty. Ahí está, ahora la boca. Listo y listo. Uno, dos y tres. Observemos. Ah, perdón, necesito inyectarle en el ojo. Ah, ahí está. Ahora sí, absorbemos. Ya me lo acabamos con este morro. Pensé que iba a ser más fácil, sinceramente. Ahí está. Me inyecto en la lengua. Ahí está. Y ahora creo que este es el último corte. Listo. Pumba. Pumba. Hop, 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 hop. Oh, está feliz el Morty. Mi vida. Ya no me acuerdo cuál voz le puse al chavo. Sí, bueno, Rick. Vaya, ¿me puedes echarle cemento a un Morty cualquiera y llamarlo Morty Rocoso? ¿Pero qué pretendías? Yo soy un gran campeón entrenador de Morty. Soy genio incomprendido. Tienes suerte de que no te denuncie el consejo de Riggs. El loco doctor especial tiene suerte de que no lo erraje. ¿Cómo? Luego que te inyecte una dosis de anestesia del mercado negro y te suelte una de esas estrellas moribundas. Jaja, una broma divertida, ¿ves? ¡Fuera! ¡Oh, perfecto! Vamos a dejar por aquí, chicos. Es grandísimo, espero les haya gustado este pequeño gameplay. Si quieren que siga, dejen muchos likes y comentarios pidiéndome que siga esta serie. Si no, simplemente pues la voy a jugar yo porque me apetece. ¿Nos quedan cuántos niveles? Al parecer 3 más, eso parece, no estoy seguro. Así que dejen su like, su comentario y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Esto es Amateur Surgeon. Hasta la próxima, bye.